Parce, hice de todo, todos mis cuadros teatrales. Y por allá, lo único que se escuchaba era un peladito ahí en primera fila. Cuenta el chiste del moro. Claro que sí, ahora voy con esta imitación espectacular, ¿no? ¿Conocen a...? ¿Conocen a Loki, pero usted hay ya...? Es un chiste que existe. Un chiste que yo había contado, marica, en televisión, y entonces se volvió a viral. Pero y yo, perdón, Loki, pero... con ese chiste sí moviste masas. La mamá que está ahí. Dale, está mal, es que lo estoy... Y yo, no sé qué, cuenta el chiste del mudo. Sí. El chiste, lo que contalo. Este show, ahora voy con esta canción en inglés. It's a good person. Cuenta el chiste del mudo. Qué chingo. Me pedí al hijo de puta chiste del mudo, un peladito, huevo. No, yo voy a contar el chiste. Que lo cuente, que lo cuente. Amores. Que lo cuente. Era un chiste lo más de pendejo, Juli. Marica, era un chiste pendejo, no hacía parte de mi show. Contalo. Oiga, ¿cómo estaría? Cuéntelo, hermana, gana el quiere, pues. El chiste es muy pendejo. Me tocó contarlo porque la gente, así, estaba toda pendeja diciendo, ¡ay, cuéntalo! El chiste es de un mudo que llega a la casa como a las 2, 3 de la mañana prendidito, llega para no despertar a la mujer, trata de entrar calladito. Ay, este marica va a contar un chiste, güey. Pero usted me lo pidió. Era por charlar, güey. Yo no lo cuento. No, que sí. Lo que, y así yo llego a las 2 de la mañana haciendo silencio para que no lo pida. Cuando entra, cuando va así para la cama, cuando le prende la luz la esposa. Le dijo la esposa. Yo no me voy a reírme en su parte. Le dijo la esposa. Ay, marica. A mí eso me da risa. Y el mudo, chiste de mundo, güey. No, 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 ya va a terminar. Ay, no hay mucho que decir, Por perdón, pero... Lo vamos a hacer las caras porque las caras tienen un impacto también. Entonces ella le dijo, cuando él entra ya le dijo... Lo quita de que me mata con eso. Y me fue mal. Yo voy a seguir. De la mano, le digo. O sea, le está poniendo problema. Entonces Mario le dijo. O sea, estaba con los amigos. Mira. Esa es la traducción. Yo no puedo romper ahí, güey. Vámonos. Entonces ya le dijo. ¡Mamá! Se fue alterando, me imagino. O sea, muy bonito. Muy bonito. Qué hijo de puta chiste, güey. Siga. Ya siento así el niño, güey. Vámelo, siga. Entonces el mudo todo humillado le dice: Amé. O sea, vida hijo de puta. Entonces uno en esta casa trabaja de lunes a viernes, se mata como un huevón. Y el día que llega el fin de semana, no me pueden tomar un par de herbeas con los amigos porque llegan a la casa y en lugar de encontrar un abrazo fraternal, encuentran un problema con la mujer. Le dijo el mudo. Y ella, sin palabras. Caso es que ella, para resumir el chiste. No lo leyó. Sí. Ella le dice. Bien.
Me. Mori, así puedo durar toda la hueputa. No, amor, el caso es que conté el chiste, pues, y tal. ¿Qué? ¿Qué termina eso? No, que el mundo se va alterando y que llaman a la policía y entonces él intenta explicar que él no ha hecho nada malo y entonces lo arrestan. ¿Y cómo habla el policía? El policía le dice... No, el caso es que lo arrestan. El policía era mudo también. Y al final le dicen, pues, metiéndolo a la patrulla, que tiene derecho a guardar silencio. Cuento yo el hijo de puta chiste. Pero ahí termina. Ese chiste, es que ese chiste, amor, es que ese chiste es así y este hijo de puta lo voy a decir así. Es como el chimbo suyo se ve así, pero cuando menos piensa. El caso es que conté el chiste, weón. El peladito. Y el parque. Parce, en mi pueblo, después de que me han aplaudido y me han amado en todo el mundo, y no estoy tirándole vainas a mi pueblo que amo y que siempre lo menciono, pero yo no sé qué esperaban ese día. De pronto llevé el show que no era el adecuado. Eran las fiestas, la gente estaba tomando, no me pararon muchas bolas. No fue lo que esperábamos y nos estábamos bajando de la tarima. Y los músicos con sus guitarras, parce, bajando las escalas. Me dicen los de la banda, Loki, ¿qué pasó, huevón? Yo, Loki, ¿por qué no escuchó mi guitarra, huevón? Loki, ¿qué pasó? Y el ego, marica, el ego. No, marica, no acepto, no, parce, nos fue mal. No, empiezo yo a buscar excusas. Y empezó yo a decir, no, muchachos, lo que pasa es que... Pues la idiosincrasia en este pueblo es así, nosotros lo damos así, bueno, nosotros la idiosincrasia. Nosotros no somos de mucha bulla ni nada, sino más como de analizar los contenidos, ¿sí? Nosotros somos más como de introspeccionar las cosas, ¿verdad? Y ellos sí, ah, qué chimbo. Vamos bajando, va subiendo Don Darío. Muchachos. Sube Don Darío, más se demoró en poner un pie en la tarima Don Darío, hijo de puta. Nadie es eterno. ¡Puta! Los peladitos volvieron a subir a los árboles. La gente se enloquecieron, estalló ese pueblo, marica, en otro bando de la tarima. Me voltean los músicos y me dicen, ¿y eso qué fue? Y yo, ah, acabaron de entender el chiste del mundo. Ay, qué tristeza, parce.